Juan 16, del 29 al 33, esperando la fuerza del Espíritu. Primero es hablar claro. En la vida todo es claro, pero para entenderla se tiene que llevar un proceso. Todos pasamos momentos en la vida que parece que no entendemos nada, no, ni siquiera entendemos cómo seguir. Hay que aprender a ser pacientes y que todo llega a su tiempo. Por eso no te aceleres ni te arrebates. Mientras vos seas claro con lo que sentís, con lo que sos y con lo que pensás, todo lo demás se puede acomodar. Por eso pedir al Espíritu Santo fortaleza para poder ser claro. Aunque muchos te digan que por conveniencia cambies tu esencia, sé claro primero con vos y sé claro con Dios. Lo demás se acomoda. Por su lado, aparece esto de que capaz, que es un poco triste decirte, pero creo que es algo que sabes, pero la realidad es que en los momentos duros de tu vida no todos están. Hay gente que desaparece de tu vida en esos momentos duros y el mismo Jesús le pasó. ¿Sabes que en el momento de mi crisis, en 2016, cuando tenía una crisis existencial o vocacional, recurrí a algún amigo, ¿no? Y sí, para mí fue triste que me diga, no, yo solamente trabajo con sacerdotes de otro estilo, con vos no. Y era mi amigo, lo consideraba mi amigo. Pero bueno, cuando te condenan y te atacan, aparece otra herida que es la soledad, en donde ahí es donde tenés la opción de seguir, sabiendo que la lucha con Dios, en este caso solo, te puede llevar a dos actitudes. O te desesperás y llorás sin encontrar salida, o te pones las pilas y la enfrentás a la situación. Hoy vos podés, y creo que sabés que la tenés que luchar muchísimo. Entonces enfrentá las cosas, aunque sea solo, porque nunca vas a estar solo, Dios está con vos y mucha gente que reza por vos. Por eso, por último, vencido, qué lindo saber esto. Ante la injuria, la injusticia, la mentira que te toque pasar, Dios está con vos y el norte se ve. Tené esperanza porque vas a salir, no aflojes, porque de esta también vas a salir. Dios no te suelta de su mano, vos tenés mucho por dar. Apostá, apostá por tu vida y seguí. No escuches a tantos profetas de calamidades que giran alrededor tuyo, diciendo siempre las cosas negativas alrededor de vos. Escuchar a Dios, que es tu esperanza, y Él te asegura que Él venció. Seguí adelante. Justo hoy, mirá, es el día de Santa Rita de Casia. Pedir a ella, patrona de lo imposible, que te ayude, que te fortalezca el corazón. Vos tenés que seguir. No aflojes. Aunque todos te tienen municiones pesadas, vos seguí. Porque Dios ha vencido al mundo. Vos seguí. Haceme caso. Seguí. Aunque te tiren con todas, vos seguí. Te bendiga Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te olvides de seguir Misioneros Digitales en Instagram, en Facebook, en YouTube. Por sobre todo, suscribirte, que nos ayudas ahí. Poner la campanita de notificación, que encima esta noche tenemos un vivo ahí, 21 y 30, así que anda preparándote. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos, porque lo bueno está por